Muy buenas, Pixel Alberto. Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Dark Souls 3 con Señoro, nuestro personaje favorito de Dark Souls 3. Es la polla. En el episodio anterior, pues dimos vuelta, hicimos cosas y hoy, pues vamos a hacer más cosas. Vamos a ver, hoy deberíamos llegar a por un jefe, creo yo. Voy a subir un poquito el volumen para moda. Creo que lo escucho bajito. Me voy a subir a la escalera y voy a ver que el volumen esté correcto. Todo bien, todo maravilloso. Pues eso, escalera para arriba, escalera para arriba. La escalera, ya recordamos, es más larga que un día sin pan. Y ahora me voy a tirar un ascua cuando... ¡Oh! Te la puedes tirar en el... Ah, bueno, no lo sabía, perfecto. Bueno, bueno, continuemos como si no hubiese pasado nada con toda la uchi para adelante. Vamos a pasar corriendo de todo el mundo. Las armas las he perdido ya, no me acuerdo cuánto eran. Veintitantas mil, puede ser. Algo así. El dragón acaba de pasar a tener una llamarada gordísima para adelante. Está guay eso. Y vamos a ver si me he dejado algo por aquí sin ver, por lo que no pudiera pasar bien o lo que sea. Porque no me fijé del todo bien o lo que sea, yo qué sé. Aquí me he hecho pupita. No sé, esperemos que, que el gigante ese raro no siga ahí. Uy, tú no me caes bien, amigo. Uy, el que viene detrás tampoco es que me caiga muy bien, la verdad. Ah, qué bien. Ah, que los gigantes respawnean, muy bien, maravilloso. Bueno, continuemos nuestra pequeña aventura como si no hubiese pasado nada. Ah, tirarme es la única opción posible, muy bien. Tirarme es la única opción posible. ¿O qué pasa aquí? What the fuck, ¿hacia dónde tengo que ir? No tengo ni idea. Hombre, esto es un poco tenso. Así como pequeño dato. Es que no sé qué coño tengo que hacer, sinceramente. Estoy corriendo sin más, pero no sé qué hacer. Esto es simplemente así. Es que ya he bajado, ¿ahora qué? Simplemente vuelvo por el atajo a la puerta a hablar con la señora. Es que no sé qué hacer. Estoy tela de perdido. Me han dicho que mate el dragón. Vale, la chica debajo de la puerta me dijo que matase al dragón. Yo no sé para dónde ir. Os juro que ahora mismo no sé para dónde mierda ir. Y tampoco quiero ponerme a matar gente aquí, la verdad. Beport, boy. Si me tiro aquí, ¿qué pasa? O sea, es que esto es lo mismo que lo otro. ¡Ay! Hay una escalera ahí. Vale, no estoy en el mismo lado, ¿eh? Uy, se tiró. Vale. No estoy en el mismo lado, estoy en un lado distinto. La zonecita esta de flores. Vale, un poco de tranquilidad. Calaveras. Rezar al monumento purgador. What the fuck. Solicitar la solución. No has pecado. Tu maldición puede ser anulada por 13.100. ¿Quieres curar estos huecos? No, que pierdo niveles, cabrón. Me pueden quitar. No te caigas, puto. ¿Quiero ir para allá? La respuesta diría yo que no. Negativo. Negativo, Roger. No quiero ir para allá, ¿verdad? ¿O sí? Si ahora mismo un poco en la mierda, ¿vale? Vamos a intentar matar al tonto aquel. Puedo volver a subir, lo que parece, al menos. Y de aquí parece que puedo ir un poco más hacia allá. Vamos a intentar matar a este tonto. Segundito, vamos a tener una pelea justa tú y yo. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, maromo. Por aquí, sígueme. Sígueme, venga, guapo. Venga, venga. Tú y yo, pelea. Hombro con hombro. Tarda el tío lo suyo, ¿eh? Vale, se ha metido algo raro. Una especie de bufito. Es tranquilo, en nota. Pues eso, te la metí. Te la metí. La. Y al despertar, qué misterio sabrá. La. ¡Hala! Te fuiste a la mierda. Pero qué fácil es este juego. No, la verdad es que me lo estoy cargando bastante bien. Alguien me ha dicho que voy overleveleado, pero es que estoy en New Game Plus, ¿vale? Estoy en la segunda partida, así que es normal que tenga nivel por encima de... O sea, nivel por encima no, sino que esté en nivel por encima de esta zona. Pero es que estoy en esta zona en el doble de difícil, más o menos, ¿vale? Así que no os alarméis. Vale, aquí hay un montón de cosas que no he visto. El tema de saltar por los tejados, la verdad es que no me hace mucha gracia ahora mismo. ¿Tú qué? Vale, habéis oído eso, ¿verdad? Escudo de cabeza de dragón. Otro escudo de cabeza de dragón. Ah, pero al menos uno es más grande que otro.
No sé si es que... Bueno, son todos los escudos de estos caballeretes, pero no sé si... Hostia, 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 que están enfadados. ¿Y ahora qué hago? ¿Subo aquí o qué? Es que no sé, la verdad. Así, la verdad plana, es que no sé qué mierda hacer. No sé si puedo tirar para allá. Supongo que puedo saltar allí. Intentar matar a estos caballeretes. Si bajo por aquí. Pero es que, no sé, es un poco extraño porque no tengo mucha idea de cómo afrontar esta zona. A ver si bajando más tranquilamente por los... Vamos a meternos otro Estus. Que por sobrarse un poco tampoco va a pasar nada. Y vamos a intentar saltar a este sitio. Hombre, la hostia te la lleva, es pequeña, pero te la lleva. Y ahora... Pues se muere por la caída o no se muere por la caída. Vale, hay unas escalitas por aquí. Se ha muerto por la caída, perfecto. ¿Esto qué es? Nada con lo que pueda hacer algo. Estoy ultra perdido ahora mismo, os lo juro. No tengo ni idea de qué hacer. Ahora mataré al tonto aquel, supongo. Pero vamos a explorar un poquito más porque... Vale, una escalera por aquí. O sea... Escalitas para bajar al pantano por aquí. O sea que toda esta zona ya la podía haber explorado si hubiese querido. Tampoco... Oh. Met the dark with learning, but in the end, learned his knowledge was wanting. The world began without knowledge, and without knowledge will it end. Oh. Does not this ring clear and true? Fear not the dark, my friend, and let the feast begin. ¿Qué es lo del banquete, tío? One poor girl slew her own kin. Una chica mató a los suyos y la misma la cogió y la protegió. Comfort. Fear not the, and let the ¿Qué cojones tenéis con el banquete aquí? Hemos tenido un problema muy serio con el tema del banquete, ¿vale? Vamos a tirar por ahí. Supongo que será por ahí. La verdad no tengo ni idea, pero bueno. Es que estoy un poco perdido. Vale, me viene el tonto ya. Ven para acá. Uf, espérate, a dos no, a dos a la vez no. Uno a uno, porque no me cuestan demasiado, pero dos a la vez es una putada. Vamos a dejar que venga él poco a poco. Los gordos estos de abajo no me dan mucho por culo. Sí, una polla para tu culo. ¡Coño, has venido rápido, amigo! Vamos a ver, vamos a ver. Espérate, en cuanto aparezca por aquí. ¿Qué hago? ¡Uf! Enfrentarte a dos de estos a la vez, seguramente no es la mejor idea que haya tenido en mi vida. Creía que lo había matado. Espérate que me lo... ¡Que no! ¡No! Qué mala idea es esta. Espérate. ¡Corre! Y me morí. No tengo ni idea de para dónde ir, la verdad. Estoy bastante perdido. Supongo que es para el dragón. Tiene sentido, ¿no? Que sea para el dragón, pero... Si no puedo cruzar el puente, porque no puedo cruzar el puente... Porque es que no puedo, amigo, no puedo, sin más. O sea... Madre mía. Qué tensión, ¿no? Vamos a intentar ir a la siguiente hoguera a ver si puedo acercarme al puente. Ah, no era... Era esta. Esta era la siguiente, tranquilo. Me he puesto nervioso. Y voy a salir por aquí a ver si puedo visitar el puente. No sé. Rayamiento supremo, pero es que no tiene pinta que pueda ir para allá. El dragón sigue ahí a lo suyo, ¿sabes? A su rollo. Vamos a acercarnos. Pero vaya, no puedo hacer mucho acercándome. Los bichitos vienen por ahí, bla, bla, bla. Pero ahora, es lo mismo, me pone. Intenta abajo. ¿Abajo de qué, tío? Intenta abajo. Bueno, gracias por las almas gratis, ¿sabes? Es una buena zona de farmeo de almas esta. Si no, pero es que por abajo no se puede ir. Ese es mi main problem. Ahora volverá el bicho.
A lo mejor te da tiempo a correr. Vale, por probarlo no perdemos nada. Bueno, perdemos 30.000 almas probablemente, pero vamos a ponernos... ¿Podré ponerme algún escudo de esto de dragón? Lo dudo, ¿verdad? O sea, lo dudo muchísimo porque no llevo build de escudos. Escudo con púas, no, son escudos de cabeza de dragón. Este es el escudo grande de cabeza de dragón, que no me lo puedo poner. Y luego está el escudo pequeño, que no sé dónde está, que tampoco me lo podré poner. Aquí está, escudo de cabeza de dragón. Vale, a ver, vamos a intentarlo. No se pierde nada por intentarlo, ¿sabes? O sea, eso ya digo, con mucho pierdo las almas, pero bueno, venga. Hemos venido a jugar, ¿eh? Hemos venido a jugar, hermanos. ¡Coño! ¡No me empuje! ¡Hijo de puta! ¡Uf! Pero qué hijo de puta. ¿Cómo ha salido el notas? Empujándome ello. Vale, pues entonces sí que era por ahí. Yo he tirado para adelante y he dicho, guau, tiene que ser para acá, ¿verdad? Vale, ahora el dragón hará su recorrido otra vez. Vamos a esperar a que lo acabe. Espérate. ¿Dónde está? ¡Uh! Quiero que lo haga desde el otro lado, porque si lo hace del otro lado primero, el dragón oscuro, este cerdo, se parece a Calamite, ¿eh? No recuerdo un poquito a Calamite. Vamos a esperar a que baje. Es más grande de Calamite, eso sí es verdad, ¿eh? ¡Qué cerdo! ¿Cómo me ha empujado ello? Este dañito me da igual. No es mucho daño. Y ahora corre, 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 corre. Corre, 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 corre. ¡Yeah! Comérmelo me lo comí, pero he sobrevivido, así que guay. Quiero que salga otra vez. Ah, muy bien, que te lo comes aquí en la puerta. Quería coger el ítem aquel. Vamos a intentar cogerlo. Debería poder. No, no puedo. Paso ello, paso. No me la quiero jugar, la verdad, no me apetece mucho. Ya que estoy aquí, vamos a ir más tranquilamente. ¿Y tú qué? ¿Tú bien, no? Me ha asustado, me ha asustado, me ha asustado. Ay, ah, y me invaden, vale, pero el caballero de lamentación es un... Es un NPC. ¿Dónde está? Es la pregunta. Porque me lo quiero cargar sin que me dé muchos problemas. Gema de electricidad, joder, hay un montón de gemas nuevas en este DC. Pero de puto gratis, además. Debería poder subir la escalera. Es que quiero bajar primero. Quiero ir a por el NPC porque como el NPC me pille por la puta cara solo, me destruye, ¿eh? Vale, pues por aquí no se puede ir. Callejón sin salida, seguimos para arriba. A lo mejor me pilla solo el NPC y me da por culo, pero bueno. Vale, son como los esqueletos normales toda la vida, ¿no? Me refiero, el patrón de ataques. Esto ya lo hacían otros esqueletos antes. Míralo, ahí está. Sí, venga, venga, más fuerte, más fuerte. Hostia, ya no estoy muerto. No me lo creo ni yo, ¿sabes? Venga, hombre. Cuéntate otra, amigo. No me lo creo ni yo que no me haya muerto ahí, chaval. No, ni me he fijado en lo que me ha dado. Pero bueno, el caso es que está muerto y me va a dejar en paz. Este ya no nos lo encontramos otra vez, así que gema simple, ¿what? No me acuerdo ni para qué era eso. ¿Y aquí no hay nada? Nada, pero estamos en unas catacumbas. Así por la cara. Estamos en una torre, ¿no? Subiendo una torre de la que nos han tirado por la puta cara también. Esto es básicamente lo mismo. Esqueleto. A los que mato tranquilamente. ¿Algún otro más? No parecen dar mucho por culo, simplemente van apareciendo. ¿Y ahora qué? ¿Puedo saltar o algo para llegar ahí? ¿O me...? Ah, me tengo que tirar, vale. Por aquí es por donde he entrado y... Y ahora... Ahora puedo saltar y no caerme, ¿o qué? No lo entiendo. O sea, he caído aquí, básicamente, ¿no? ¿Puedo ir por el lado? ¿Tengo que caer? Pues tengo que seguir cayendo, básicamente. Es que no sé. Es que he vuelto. ¿Y ahora qué? Pues nada, a dar la vuelta. Pues algo no estoy entendiendo yo aquí bien, ¿no? A lo mejor me puedo tirar por aquí al vacío. Ni lo sueñes. Algo pareces no entender aquí yo bien.
Hola, yo no sé cómo hacer cosas. Estoy un poco perdido ahora mismo, sinceramente. Por aquí es obvio que me tengo que tirar. Y una vez que me tire por aquí, ¿para dónde? ¿Sigo para adelante? ¿Se puede seguir para adelante por aquí o qué? Parece que sí, ¿no? Que algo se puede hacer. Este se va a levantar. No sé qué esperaba, o sea. Vale, aquí no te dan excremento reciente de pollas. Escama de titanita. Básicamente aquí lo que hay es un poquito más de luz, que tampoco es nada del otro mundo. Vale, a ver si puedo pillar el ítem aquel ahora que ha salido volando el dragón. No. No es buena idea. Paso. Es que me ha asustado. Escucho un temblor y me asusto. Digo, a la mierda. Pues ya me explicaréis aquí cómo. Tengo que caer a lo mejor y seguir cayendo por algún motivo. Es que ya te digo, yo aquí no sé, no entiendo. Podría intentar seguir bajando. Que va, mira, ahí está el límite de bajar. Que va, te caes, sí o sí. La hostia te la das. Y por aquí no puedes avanzar. Entonces, ¿qué, amigo? Huh. Pues me tiene, otra vez, despistadísimo. Estoy tan perdido en este DLC. No sé si es que hay algo que no estoy entendiendo yo que deba entender. O qué. Pero me está costando un montón averiguarme. Pero un montón, ¿eh? No sé. Llámenme crazy, motherfucker. Por aquí tampoco hay nada. Sí, bueno, muchos cadáveres, muchos esqueletos. Pero todo, no sé. Aquí he matado al señor caballerete. Y aquí me tengo que tirar, básicamente. Es que aquí no hay otra que tirarse. No, aquí es tirarse, sí o sí. ¿Puedo dar la vuelta por aquí o no? Ah, vale, coño. Bueno. Buena gente delante. Es decir, ah, mira atentamente. ¿Cómo? ¿Buena gente delante? ¿Qué ha sido ese sonido? Espérate, vamos a intentar. Tiene que haber una manera de subir aquí arriba. Un segundo. ¿Cómo coño la gente sube a estas mierdas? Aquí me ha salido un algo. La verdad es que no sé cómo puedo leer este mensaje. Algún matado que se habrá subido ahí, pero no, no debe de ser demasiado importante. O a lo mejor sí, y me humillan. Esta es una prenda de Gael. Hostia, tengo que seguir a Gael ya. Vale, pues ahora Gael va a aparecer. Compañero, ¿dónde estás? Gael, hermano. Vale, ahora ya estamos en un sitio más adecuado. Hay que seguir bajando. Básicamente hay que bajar, no subir. Yo pensaba que había que... A ver. Gema bendecida, tiene pinta de que no es... O sea, a ver si me entendéis. De que no es para arriba. Entonces voy a ir para arriba, porque quiero explorar. Uy, tiene pinta de mímico. Mímica delante. Enemigo delante. Joder, macho. Gracias por avisarme, ¿eh? Apenas me he enterado. Hacía tiempo que no había un mímico. Bueno, cara de concentración vernizosa, ¿vale? Me lo habréis visto ellos. Anillo de mal de ojo más 3. ¿What? Señora, ¿dónde vas? Anillo de mal de ojo más 3. ¿Algo más por aquí arriba? O es que ahora, ahora es cuando creo que, no, que estoy yendo el camino. Bueno, vale, ahí hay prendas de Gael, así que por ahí no quiero ir todavía. ¿Y aquí va a haber algo? Bueno, un esqueleto. Un esqueleto más de mierda. Y yo, esto se está alargando mucho. Voy a terminar de ir para abajo. No sé, es que no me fío. Pero ahí he visto una prenda de Gael, así que seguramente sea por ahí. Y por este lado para arriba probablemente haya una hoguera. Por aquí. La, 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 la. Ah, mira, aquí no hay nada. Vale. Gracias. Algo en alguna tumba, tal vez. Me estoy empezando a poner nervioso. Porque hace eso, hace mucho que no veo una hoguera. Y cuando hace mucho que no veo una hoguera me da cosa. Porque no tengo ganas de morirme. Pero sí que la verdad es que tenía pinta que había una hoguera ahora para el lado ese. Por aquí no, aquí está el mímico. Aquí para arriba tiene pinta que hay una hoguera.
Lo diría con mucha seguridad, sinceramente. Porque me va pegando. Espérate, aquel. Vale. Hoguera. Hoguera 200%. Y yo, hoguera, hoguera. Esto está subiendo demasiado. ¿Y dónde estoy? Ah, estoy en lo de arriba. Plan. Estoy terminando de subir a la torre, básicamente. ¡Oh, Dios! Lo sabía. Uf, y ahora voy a terminar de ir por el otro lado, que no he terminado de ir, que ya tengo esta hoguera, ya soy feliz. De hecho, creo que vamos a ir a subir nivel, que tengo para subir nivel con el santuario del hace fuego unas cuantas almas gordas. Y nos lo tomamos con un pequeño descanso. De todas formas, vamos a seguir esperando un poco más. No vamos a terminar el episodio aquí porque no hemos avanzado apenas nada. Pero tenía el corazón ya en un puño por eso, por el tema de que llevaba mucho rato sin encontrar una hoguera y era como, ahora me muero y me cago en todo. Así que vamos a tirarnos. Tú. Tengo un montón de armas de jefe, ¿vale? Porque es que básicamente no las uso. Esto vamos a usar dos. Creo que son 50.000 cada una. Pues me he colado. Me he colado, pues ya que estamos subimos dos niveles. Es que tengo un montonazo de armas, tío. Con esto debería darme para subir dos niveles. 50.000. Probablemente no. Probablemente necesito un poco más. Vamos a usar también esta. Y ahora veremos si me hace falta ya más dentro de esto. Probablemente sí me haga falta darme un poquito más. Pero no pasa nada. Aliméntate de estas armas sin dueño. Un poquito más de vigor y ahora vamos a darle a... Vale, me hace falta 4.000 más de almas. Sí, lo que tú digas. Adiós, ser de la ceniza. Creo que una de estas me basta. Perfecto. Y apenas voy a perder almas y muero luego, así que guay. ¿Qué me subo? Inteligencia no me sirve para nada. Creo que más destreza realmente es lo que me sirve. O sea, destreza 50. Destreza, es que voy una build full destreza prácticamente. Mientras pueda coger la Uchi me da igual todo. Y luego tengo la hoja del cuervo que viene muy bien para algunas cosas también. Tumba compartida. La cosa es que hay un jefe ya, seguro. O sea, estoy ahora mismo 200% seguro de que va a haber un jefe. La cosa es, hay una división de caminos y prefiero ir primero para lo de abajo porque me da que para arriba sé que hay un dragón. Y para abajo estoy viendo las prendas de Gael y quiero ir para allá porque me intriga un montón. ¿Y tú de dónde coño has salido? Puta. Se me olvidaba, tío. Venga. Estás tú que me la cuelas. No, no vuelvo a caer, amigo, no vuelvo a caer. Me he ido muy, muy, muy de loco. Debería haber una puerta o algo y se me ha ido. Estoy bajando y debería haber una puerta o algo al lado, ¿verdad? Porque esto no se caía antes. Claro, claro, yo me he ido para abajo y debería haber ido por aquí. Se me ha ido tres pueblos en la olla. Pero no ha pasado nada. Estos van a seguir spawneando, me dan bastante igual. Pero yo voy a lo mío. A ver, me lo he cargado a la ida, pero no me voy a poner a cargármelo a la vuelta también, ¿vale? Vamos a las cosas. Ah, para acá no puedo ir, copón. Para acá es por donde cayó antes. Entonces solo hay un camino. Vamos a hacer una cosa entonces. Venga, hasta luego. Venga, sí, contadme más de vuestra vida. Que está al lado, sí, pero no tengo ganas de andar. Entonces me he rayado por nada. El de este que había visto era el mismo que había. Me puse nervioso, amigo. Entonces continuemos hacia arriba. No hay mucho más que hacer. La ciudad anillada. ¿Dónde estamos? ¡Hostia! ¿Vamos a tener que pelear? No es lo que me hace más ilusión ahora mismo, sinceramente, amigo. Pero que si tú quieres, yo... te doy amor. Vamos a quedarnos un momentito aquí. Va a tirar fuego otra vez. Entonces yo me quedo aquí. Que no me da. Y ahora vamos de cabeza, ¿no? Vamos a ver si nos relajamos un poco. Bueno, pues nada. Va a tirar fuego durante un rato tú. A lo tuyo, compañero. Prefiero no marcarlo. ¡Hostia! Esta no me la han contado a mí. ¿Qué pone el mensaje? Secreto delante. Esta a mí no me la habían contado. Así que... ¿Y si corro? No, es que correr no lo veo la mejor opción. Correr, quiero cargármelo. Vale, se ha puesto nervioso. Visiones de breve respiro. Vaya, que corra.
¡Que corra! Sí, sí, tú mete el fuego que quieras. Venga, compañero, ¿qué pone aquí? Camino oculto delante, que muro ilusorio, pero cuidado con ágil. Muro ilusorio, pero cuidado con ágil. ¿Hoguera? Cuidado con ágil, ¿qué es ágil? No sé, pero aquí hoguera seguro. Verás, 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 verás. He dicho que hoguera seguro, ello. Uy, eso no es una hoguera. Uy. Yo por ahí no quiero ir. Vamos a ir por el ágil. Vale, ese es el ágil. ¡Hostia! Las putas tortugas ninja. Toma ágil, amigo, toma ágil. Gema bendecida, eso era el... No, ¡ah! Ya. ¡Ah! Ya. Creo que... Flecha de esticia. Madre mía, cuántos muros ocultos, loco. ¿Por eso había tres mensajes de muro oculto? Supongo, pero bueno, ahora ya toca subir otra vez. La hoguera está cerca, el problema es... Aquel señor de ahí que va a estar esperándome. Bueno, ya se... Parece que se ha ido un poco. Parece que me ha dado un pequeño respiro. Esto se ha movido, ¿vale? Se ha movido, lo juro que no estoy loco que se ha movido. Tío, ¿por qué me huele a jefe? Allí hay señores. ¿Podría ser un rey? Este es Win, ¿no? O sea, a mí me suena a Win otorgando el alma primigenia a los humanos. Puede ser. Estos son los caballeros de Win. Esto es como una especie de altar a Win, tío. No puedo coger esa cosa. ¡Quiero cogerla! Madre mía, no me la dan. ¡Qué cerdo! Pues parecía loot. Yo quería ese loot. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué cara de jefe tiene eso! ¡Uy! ¡Qué cara de jefe tiene eso! Vale, ese señor va a dar por culo. Yo voy a volverme a echar esto y ese señor es que va a dar mucho por culo. ¿Qué te crees? ¿Los vigilantes del abismo? Algo así, se cree el nota, sí. Más o menos. Vale, vamos a... No tiene escudo, así que... Se viene. Vale. El arma esta va muy bien para... Me lo como. ¡Uh! Uf, menos mal que este arma es jodidamente rápida, tío. Par de espadón del caballo anillado. Trozo de titanita. Uf. No, si el señor era feo. Es que aquello es un jefe, es que no me toques las narices. Fragmento de lanza ritual. Adiós. ¿Y aquí qué? Bonito este sitio, por cierto. Flor verde en ciernes. ¿No era como de noche? ¿Está amaneciendo de repente? ¿O es el cielo? No sé, el cielo está raro, ¿eh? Quiero explorar todo esto porque no me quiero... Es que me van a matar. Eso va a ser un jefe, me va a reventar el culo. Hombre, si me lo cargo a la primera, considérome afortunado. Pero va a ser que no, va a ser que no me lo voy a cargar a la primera ni de coña. ¿Aquí qué pasa? ¿Tengo que llegar saltando? Hombre, no estoy muy bien de vida como para encima andas perdiéndola. Así que creo que voy a pasar de ahí. No, no, no tengo ganas de ir para allá, la verdad. Aquí ha muerto alguien contra ese señor. ¿Qué tenemos por aquí? Hombre, muy bonita la zona, ¿eh? Hacer picadillo delante. Ah, vista magnífica, sí, hacer picadillo también. Qué bonito, tío. No sé dónde estoy, pero qué bonito. Está todo como en la mierda, caído al vacío. Es una pasada. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Leímos muy profundo por decreto del rey. Nuestra señora. ¿Qué señora? O sea, la del DLC de Dark Souls 2. O sea, la de Dark Souls 2, ¿no? La jefa. ¿Qué era? Me han dicho de marche. Así que, obviamente, no me voy a marchar. Me van a tener que echar. Que me van a echar, probablemente. Me van a partir el culo. Bueno. Bueno. Qué rico este jefe. Además, toda la niebla es para que tú ya sepas. Amigo delante. ¿Amigo delante? Amigo de amigo nada, ¿verdad? ¿Qué es eso?
Juez de Argo. Hora de lo he conseguido. Seguidor del juramento. Vale, este tío me va a invocar gente. ¡Oh! ¿Va a invocar gente? Plan, tengo que... Mira, toma un Nexus. Vale, este tío llama gente para pelear. Es como una especie de arena. Dime que sí, por favor. Qué guapo. ¿Dónde estás? Vale, la lanza de la iglesia ha venido ya. Me han timado. Me gusta más este arma entonces. Vale. Ese tío va a ser fuerte, ¿eh? Vale. Es parecido al de fuera. De hecho, el de fuera probablemente te lo pongan para que calientes con este. ¡Uf! Súper agresivo, ¿eh? Probablemente tenga que ser yo igual de agresivo con él. Pero no tiene knockback. Eso es una putada, ¿eh? Vale, vamos a coger la Uchi, muchísimo mejor. Pelea como un tío de PvP, ¿eh? De hecho... Espérate. Le hago daño como un nota de PvP. Y me mató. Uf. Madre mía. Que es como PvP, me ha resultado muy chocante porque pocos bosses son así realmente en Dark Souls. Me ha gustado bastante, me ha recordado mucho a Bloodborne porque Bloodborne sí se da mucho más este tipo de cosas. Vamos a dejarlo por aquí, hemos encontrado al jefe, ahora vamos a ir corriendo a por él, obviamente con todos los estus todo preparado, con nuestro todo. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, si os está gustando la serie, ya sabéis, dejad un like, un comentario y por mi parte nos vemos en el siguiente vídeo. Death Pixel, cierro.